hay nada más emocionante que una semifinal en una competición como esta, porque sabes que solo uno de los dos equipos va a pasar a la final y que el otro se va a hundir en la miseria. Y eso es precisamente lo que tenemos ante nosotros, ahora que ya solo quedan cuatro equipos en la competición. México jugará el primer balón de este encuentro. Eitinga. Airovic. Oportunidad de oro. No logran aprovechar la escapada y pierden la posesión. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Entra en zona de peligro. Medina. Héctor Moreno. Peralta. Chicharito. Peligro sobre la portería rival. Kalinic. Pasa Arbeloa. El defensa no puede con él. Le sale al paso para intentar. Uy, qué entrada tan dura. Eso, señoras y señores, es falta. Se acerca un jugador, parece que está preparando algo especial. Pero se va por encima del larguero. Poquito ha faltado, Paco. Ha faltado un pelo para que esa falta acabase en gol.
Zajinovic. Esta jugada puede ser importante. Zajinovic. La jugada puede llevar peligro. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Sin contemplaciones. El centro busca a Sergio Ramos. Buena entrada. El balón no tiene dueño. El balón queda suelto. Lo pierde. Guardado con la pelota. Medina. Pjanic. Kalinic. Tiene... ¡Qué bien le pegó! El portero se interpone. La pelea y se hace con el esférico. Sigue con el balón y puede tirar. ¡Qué bien golpea la pelota! Atención, que el colegiado pita falta peligrosa por mano en una zona delicada. No se puede permitir un equipo conceder lanzamientos en una zona como esa. ¿En qué estaría pensando? Ejecuta la falta. El portero aborta la falta. Guardado. Toca mal y pierde la posesión. Buena colocación y anticipación del jugador. Esto va a acabar en gol. Cuidadito con eso. Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar, Paco. Son los que más han tirado a puerta. Es que no hay color. Se abre el marcador. 1-0. Señala el electrónico. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. ¡Qué gran ocasión! Directo a puerta. El guardameta rechaza. Esta vez sí que la atrapó. ¡Qué porterazo! Aprovechamos para ver cuántas veces han disparado ambos equipos. Aguilar. Presiona y lucha por la pelota. Lo tiene todo para marcar. Chicharito. Podría haber una buena ocasión. ¡Qué rápido ejecutó! ¿Cómo ha buscado la anticipación de su compañero? Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Medina. Se hace con el cuero con limpieza. ¡Madre mía! Pueden marcar. Prueba fortuna. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Han pitado córner. Córner que acaba en nada de nada. Penalta. Chicharito.
se la quita correctamente de los pies. Guardado. La jugada tiene mucho peligro. Puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Eso es un gol! Ha conseguido tirar raso y alojarla en el fondo de la portería. El cancerbero no ha podido hacer nada. Un balón raso como ese, sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. ¡Chicharito! No consiguen encadenar tres pases seguidos. ¡Márquez! ¡Medina! Buena entrada, el balón no tiene dueño. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Héctor Moreno. Chicharito. Fantástica intervención. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Airovic. ¡Qué gran ocasión! ¡Cuidadito con eso! ¡Gol, gol, 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 gol! Buscará el hat-trick. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. El público está como loco, 3-0. Se complicó la vida y perdió el balón. El delantero presionó y le robó la cartera al defensa. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Chicharito. Un buen remate de cabeza, pero el portero ha estado a la altura. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Airovic. Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro.
Medina. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. El técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para refrescar el equipo. En este encuentro no hay nada decidido aún, Paquito. Si te soy sincero, yo no creía que iba a ser un partido tan igualado. Ni yo tampoco, Manolo, pero está bien, así nadie se puede confiar. El que se despiste, al hoyo. Monte. Peralta. Y otra intervención prodigiosa. Karagunic. Pjanic. Esto promete. ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es un gol, le toma pan y moja. No cabe duda de que anda fino de cara a portería. Ya lleva dos goles. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. Yo creo que colorín colorado este cuento se ha acabado. 4-0. Guardado con la pelota. Recuperan la posesión en el centro del campo. Monte. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. Llega el balón, pero no puede... ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Providencial salida! Ya lo creo, Manolo, el jugador se marchaba solo hacia la puerta. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Se interpone y presiona el balón. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Karagouni. Ya solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Oportunidad. ¡Qué rápido ejecutó! No ha sido un ejemplo de elegancia, pero amigo mío, tiene apoyo. El defensa no puede con él. Viene con veneno esa pelota colgada. Atención porque el portero vuelve a salvar otro gol, Paco. Sí, Manolo, la defensa hoy no le ha ayudado nada y podría haber sido mucho peor. Oye, Antonio, se produce el cambio, hermano. Sí, ahí sale el recambio para dar aire fresco a su equipo. Vamos a ver qué tal le sale. Y salta para despejar. ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido, Manolo. Busca el desmarque. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues este es el gol del honor. Sí, esperemos que le sirva para recuperar algo de confianza de cara a próximos partidos, porque el destino de este ya se decidió hace mucho. La final de la Copa del Mundo ya tiene un aspirante, ya están metidos en esa gran final. Esta victoria les va a permitir al menos intentar ser campeones del mundo. Admirable, Manolo, se han dejado la piel para llegar hasta aquí y seguro que hacen lo mismo en la final. Manolo Lama se despide de ustedes. Hasta la próxima.